Entonces también pinto una. Fausta. San Paoli. Cavani no creme. Y su pinto. Ahora, ¿tú vas? Todas las que deciden enviar, ¿cómo no? No está, bro. No te dicen las chances, ¿eh? Juan, ¿qué? No. Envía por mí primero. Ansioso para nota de prueba. No, todo sin tiempo. Oye, de verdad yo todo sin tiempo para corregir. Tengo corregido a mitad y más o menos. Más. Todo sin tiempo. Consorcio termino en esa semana, man. No sé si voy a terminar. Oye. No, aprobado, es para Pedro que tuve una dificultad en el final de semana de prueba y yo decidí dejar él hacer. Si no, mañana está haciendo. Pero... No, sí, si fuese presencial, corregiría todo. No tengo tiempo. Preparar las videoaulas infinito trabajo. Es infinito. Tengo que. Porque el tipo presencial que vos escribo en un papel, tú la aula, sí. Y después vos una aula y escribo. Paso el papel para cuadro y pronto, acabó, ¿sí? A videoaulas no, yo tengo que escribir primero todo un papel. Después, yo tengo que escribir ¿cómo es? No cuadro aquí, no cuadro, o sea, la digital, no sé cómo llamar. Tengo que escribir aquí, ¿sí? Después, y son más el contenido de la semana, o sea, es todo junto, ¿eh? O sea, sería tipo dos aulas todas juntas. Después, una vez que yo escribo, entro en la lista y voy adicionando scores, ¿sí? Y voy corrigiendo si encuentro algún app y todo eso, y eso lleva tiempo, ¿sí? Esos scores, si vos estás gustando, lleva tiempo. ¿Sí? Y esa aquí está. No terminé ainda semana de esa semana, sí. A ver si está aquí. Y aquí está en core, sí. El seco seco está en los core. Me lleva tiempo en los core. Una vez que Fizz hizo, está en todos los core, está todo escrito, todo bien, todo bonitinho. Ahí yo tengo que grabar la videoaula. Y una vez que terminé de grabar la videoaula, yo tengo que olhar toda la videoaula que acabo de grabar para ver que no tenía alguna cosa ahí, algo medio errado o algo que precise editar. Y ahí después yo puedo subir a videoaula. Es infinito trabajo en comparación a presencial. Y além de eso, como es la primera vez que estoy dando cálculo 3, así, no tenía listas feitas. Voy oleando, voy escribiendo las listas en el momento. Si yo tuviese que pasar eso con cálculo 2, por lo menos yo tendría los ejercicios seleccionados para listas, pero no tenía ni eso, entonces. Así, todo atrasado ya. Sí. No, más una vez que yo termine. No, final de. Bueno, o bueno es que al final de con eso, voy a tener todo preparado. La próxima es mucho más fácil. Ahora el próximo semestre voy a pedir 4 turmas de cálculo 3 porque ya tengo todo preparado.
Ah, no, es que la sexta no fue una aula de cálculo, fue un seminario que yo presenté de matemática, de pesquisa, pero no era para vos. Le mandé, sí, yo no escribí para todo el mundo, yo José o Bruno, ¿no? No, hola Bruno, no. Él no respondió a todo el mundo, mas yo percibí una hora y modifiqué y corregí el problema. Mas sí, no conseguí nada, fiqué triste, mas. No tengo por qué ficar triste, no fue sencillo que fique triste, ¿eh? Matemática es pesquisa, matemática avanzada, ¿sí? Para entender lo que yo falé, usted precisa estudiar más 5 o 6 años de matemática. Yo a Valora no, yo a Valora no. Hola. Pesquisa matemática me da miedo. No, al contrario, es muy bonito. No tiene nada a ver con que a gente faz a por. Es una triste realidad. Y matemática. O que ustedes están viendo ahora es matemática del século XVIII, XIX. Sí. Y a gente está en el século XXI. ¿Volté? ¿Voltó o no? ¿Voltó? Voy, entonces. ¿Cómo fue como teórico? Yo creo que vos están concentrados en las cosas, en los tópicos correctos. ¿Por qué área de malla en una curva derivable es cero? ¿Y por qué área? Área es o que ocupa un objeto en un plano, ¿sí? Más. ¿Qué es esto? ¿Todo en el cuadro? No, presiona. Claro, usted tiene un rectángulo, ¿eh? La área es base por altura. Sí. Sí. Más. Entonces, si vos. Está, eso para rectángulos, ¿eh? Entonces, vamos a suponer que queremos calcular la área de un objeto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es integrar, ¿sí? Si eso es D, consideramos, si quisiésemos, si a gente quiere calcular eso ahí, lo que hace es integrar la región de D, ¿sí? Más está, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? La forma más simple de entender eso ahí. Es para hacer lo siguiente, você ven su región y cuadricula ella, ¿sí? Toma todos cuadradillos, ¿sí? Continúa así, no vamos a hacer todos cuadrados, ¿sí? Y você adiciona a área de todos cuadrados, porque você sabe calcular a área de cada cuadrado, ¿sí? Es base por altura, ¿sí? Entonces, você adiciona a área de todos cuadrados.
Y vos, por ahí, si vos se aproxima por cuadrados, vos comete un error, ¿sí? Ah, está trabando. ¿Voltó? Está normal, está. Entonces, vos, para calcular el área, que faz de un objeto de aproxima con cuadradiños, ¿sí? O rectanguliños, el A. Y vos sabe calcular área de dos rectanguliños, ¿sí? Que es base por altura, ¿sí? Y más vos pedís que los cuadradillos sean cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces, aproxima por cuadrados, ¿sí? Y vos toma Punto. Sí, entonces, la idea es, para calcular la área de un objeto, vos aproxima con cuadradillos, ¿sí? Y vos cubre todo su conjunto con cuadradillos y suma área de todos los cuadradillos, ¿sí? Es una aproximación de área de su conjunto. Y lo que vos hace es toma después cuadradillos cada vez más pequeños, ¿sí? Toma límites, ¿sí? Eso es como una forma de calcular área, ¿sí? La forma teórica de calcular área. Entonces, supongan que yo no tengo algo con una cosa así, yo tengo una curva, ¿sí? La imagen de una curva, que es de esa forma así. Entonces, yo puedo aproximar por rectángulos, ¿sí? Yo quiero cubrir toda mi curva, entonces yo aproximo por rectángulos bien pequeños, ¿sí? Y vos cubre todo con esos rectángulos, ¿sí? Vos calcula la área de esos rectángulos, después vos adiciona, ¿sí? Y toma el límite ahí. Por en, como es una línea, ¿sí? Cada vez que yo tomo epsilon más pequeño, cada vez que intento cubrir con rectángulos más pequeños, voy a precisar menos área, ¿sí? Los rectángulos, los rectangulares aquí ocupan cada vez menos área, porque a línea no tiene área, ¿sí? Es una línea, no tiene área. Y por eso, no tiene área. Entonces, por eso a integrar a área la imagen de una curva siempre es cero, ¿sí? ¿Ficó claro? Fue... Victoria. Integrar una curva en un campo vectorial. No entendeu. La próxima lizó de vos es. No entendeu qué quiere decir eso. A idea, desde el punto de vista teórico que está representando. Toma. Analizó es. Siguiente, analizó es de esa semana, vos se va a terminar de entender. Mas. La idea toma por en cuanto que es a definición. A definición, que es, vos tenés una curva, tenés un campo de vectores a lo largo de la curva.
Y você faz o produto interno entre o campo e a velocidade de curva, sí. De alguma forma, o que está mencionando é... É mais fácil pensar em dimensão maior, na verdade, isso. Pensa assim, você... Vamos supor que você está na feira. Sim. Você está... Você está na feira. Você está pegado à esfera, sim? Você não pode sair da esfera, tá? O seu mundo é a esfera, tá bom? E agora imagina que tem algo que faz uma força em você nessa direção aqui, no espaço. Porém, você não pode fugir da esfera. Então, o efeito real que tem a força... em você que está preso na esfera, seu mundo é a esfera, não é esse vector aqui. Na verdade, é a projeção desse vector ao plano tangente. Sim? O plano tangente, o que está representando é o que uma versão euclidiana do que é seu mundo. Sim? Seu mundo é a esfera. Tá? Você não vê o espaço, você unicamente vê a esfera. Você não pode sair da esfera. Porém, você tem uma força no espaço que te leva para algum lugar. Mas como você não pode fugir da esfera, o que importa é a projeção da força no espaço ao seu mundo, que é o mundo da esfera. Sim? Aqui é o mesmo. Seu mundo é a curva. Sim? Você só pode se mexer pela curva. Tá? E você tem uma força que trabalha sobre você a medida que você se move ao longo da curva. Por isso, o mundo a força está, sei lá, no espaço ou no plano. Sim? Por isso, o mundo é a curva, você não pode fugir da curva. Então, o impacto da força em você, que está preso na curva, não é... Não é esse vector aqui, porque seu mundo é a curva. É a projeção a projeção da força no plano ao mundo da curva. Que o mundo da curva é o tangente ao vector da velocidade. Sim? O tangente à curva. Então, o que você faz é projetar... o que você faz é projetar a seu mundo que é a curva, sim? Projeta a força ao mundo que é a curva e depois integra integra essa projeção e você entende, obtém aí o que é o trabalho da força em seu mundo. Não, não é doida demais. Não é A, não é 8, é A. Mas está, você está perto, mas não é 8, é... LP, não é? 80, 65, 25, 50, 81. É isso aqui. Não são esses resultados? Ah, sim, imagina que... Tá, limpo. Bem.
Vamos a supor. Vamos a supor que existe otra dimensión, ¿sí? Que a Shenchi muera en otra dimensión, ¿sí? La F4, ¿está? Por ahí existe esa otra dimensión, mas nosotros vivimos en F3, ¿sí? ¿Está bom? O conjunto, o espacio donde a Shenchi mora está en F3, ¿sí? Y ahora, vamos a supor que hay una fuerza que haya sobre nosotros que está en R4, ¿sí? Por ahí, nosotros no podemos fugir a esa otra dimensión, ¿sí? A gente no puede fugir a otra dimensión, a gente está presa en la dimensión en R3, ¿sí? Y esa fuerza tiene una componente en la otra dimensión, por ahí, a gente no puede salir de esa dimensión. Y usted quiere entender el efecto verdadero o el efecto total de la fuerza en usted. Sí, mas o efecto total da força em você, você não se liga, que está, não importa o que faz essa força na quarta dimensão, porque você não pode fugir da dimensão 3. Então o que acontece é o que você quer fazer, você quer olhar a projeção desse vetor ao plano, ao espaço R3, sim? E fica com isso. É o mesmo que estamos fazendo aqui en otras dimensiones. Sí, está cierto. Está nuevo el código ese que está aquí. ¿Está bom? Integral Faustán, ¿está claro? Está. Bueno. Sí, tengo muchos ejemplos de física, Mario. Tengo una aproximación de entender todo esto por la matemática pura, ¿sí? Por ahí fica muy abstracto. Entonces, a gente faz ese camino. Mas eu acho que já nas próximas lições fica mais claro que representa a integral de linha de um campo, sim? Principalmente na 30 eu falo disso. Bom, perguntas, dúvidas? Cincuenta y seis. Tiene que ser de 56 también. ¿Cuál es lo segundo? Aquí está en B, la lista A, sí. Semana 5, ¿no? También la número 1. Opa. Entonces, lo que tenemos es determinar comprimento. La curva gamma de T igual a E a T menos T 4 E a T dividido 2 menos 2T y T varía entre 0 y 2. ¿Cuál fue la dificultad, Isabela? ¿A definición o no? ¿Las contas fican difíciles? A integrar. Integrar está difícil. Está, sí, la, no sé. Entonces, lo que queremos, está, pero la fórmula. L de gamma
E igual a integral entre 0 y t, entre 0 y 2, de raíz cuadrada, la derivada de iso, vamos a llamar iso de x de t, e iso y de t. Entonces, la derivada de x línea de t al cuadrado más y línea de t al cuadrado, ¿sí? Entonces, x línea de t, ¿cuánto es? E a t menos 1. Y línea de t es igual a 2 e a t dio 2 menos 2. ¿Está cierto? Bien. Entonces, fica integral entre 0 y 2 de e a t menos 1 al cuadrado más 2 e a t dio 2 menos 2 al cuadrado y todo eso a un medio de t. ¿Y eso qué fica? Integral entre 0 y 2 de e a 2t más 2 e a t. No, menos más 1 y eso aquí fica 4 por e a t menos 2 por 2, 4, 8 e a t 2 más 4 a un medio. ¿Está cierto? Bien. Entonces, ¿qué fica? Vamos a simplificar. E a 2t menos más 2t, 2 por e a t menos 8 e a t de 2 más 3. Bueno, ¿y ahora? El 5. ¿Y ahora? ¿Qué me decís ahí de ese ejercicio, ¿verdad? Comprimo 774.
7. Tenía curva, chuchu. Quiero verificar. Quiero escribir bien el fondo. Não sei de onde saiu isso aí. Precisa substituição, aí cheguei. Eu fiz até, ainda dá pra fazer outra substituição, mas não cheguei a lugar nenhum. Por mim, até de fraco. Se não peguei daqui, eu pego. Daqui. Referenciando. 5 y 30. Calculo. A ver cómo está. EAT menos T. 4 EAT digo 2. Menos 2T. Y T entre 6 y 2. Está. Acabó. Vamos a intentar hacer lo siguiente, vamos a hacer una mudanza. Gama de T, gama de, vamos a llamar U, igual a EAT, o EAT dividido 2. Entonces, gama de U es igual a EAU menos... Disculpa. U al cuadrado menos logaritmo de U. 4U menos 2 logaritmo de U. ¿Cómo es? Logaritmo de U. Logaritmo,
V es arterio 2, logaritmo de U es arterio 2, o sea, T es 2 veces logaritmo de U. Ahora voltando aquí, fica U al cuadrado menos 2 veces logaritmo de U. Cuatro por U menos cuatro veces logaritmo. Bien, entonces voy a intentar aquí. Entonces, si T varía, si T es igual a cero, U es igual a U es igual a 1. Y si T es igual a 2, U es igual a E. ¿Sí? Lo que hice fue reparametrizar la curva, ¿sí? Entonces, la imagen de esa curva, ¿sí? Esa curva es la misma. ¿Está bien? Y espero que eso simplifique. É o mesmo que fazer mudança de variáveis aqui dentro. Então fica integral entre 1 e E de raiz quadrada. Então isso fica 2U menos 2 dividido U. E isso aqui fica derivada 4 menos 4 dividido U. Entonces fico 2u menos 2 sobre u al cuadrado más 4 menos 4 de u al cuadrado de u. Y eso fica integral entre u y e. Estoy llegando a lo mismo, macho. U cuadrado menos 2, eso parece, queda 4, tiene menos 8, más 2, más 4, U cuadrado. Más 16 menos 32 de U más 16 U cuadrado de U. Y esto picó integral entre U y E. De raíz de 4u al cuadrado más 20u cuadrado menos 32u menos 8 más 8. ¿Y ahora? ¿Ideas? Eh.
Fija integral entre 1 y E. De 4 igual 4 más 20 menos 32U más 8U cuadrado sobre U. De U. ¿Y está? ¿Qué ahora? ¿Con U? Con el chiro 4, sí, está, el chiro 4 es, está complica un y e de 2 veces 2 sobre u, fica u cuadrado más 5 menos 8 u más 2 u cuadrado, u a 4, de u. Oye, no, me da un chile de raíz o un cuadrado. ¿Y qué raíces ten? Un de raíz, un más 5 menos 8 más 2 da 8, sí, un de raíz, entonces fica un menos 1. ¿Y qué más es la raíz? Menos 1 es raíz. Menos 1. Fica 1 más 5. No, 9. Más 8 menos 1 es 2. No, 9. Vamos a tener que pasar. Pa, ¿quién lembra cómo era eso? 1, 0, 2, menos 8, 5. 1. 1 por 1, 1. Ah, ¿cómo era? Pa, no lembro cómo hacer eso. ¿A quién lembra? ¿Cómo era eso? ¿Por qué? Me está dando cero. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que sumar. O sustraer. 5 es raíz. O sea, ¿cómo era que? No lembro. ¿Qué era? Un menos uno, ¿no? Ahí solo el resto. Vale. Entonces. Bueno, x a 4 más 2x cuadrado menos 8x más 5. ¿Qué me dice Wolfram? Son una raíz real. Sí. Tama, hice dupla.
Es una raíz real dupla. ¿Y la otra raíz cuál es? Eso, entonces eso es y menos 1 al cuadrado veces y cuadrado más 2x más 5. Eso. Entonces fica integral entre 1 y e de 1 menos 1, 2 veces 1 menos 1, u veces raíz de u cuadrado más 2u más 5. Debo. ¿Está ahí ahora? Está, llegamos aquí. No, debe estar alejado. La verdad es que debe estar alejado el ejercicio. La idea es que no sea tan difícil esas cosas aquí. ¿Cómo hacíamos eso aquí? Ah, quizá. Eso aquí es 1 más 1 al cuadrado más 4. Entonces fica a llamar 1 más 1 igual a B de U igual a B. Entonces fica integral entre 2 y E más 1 de ¿cómo es? B U e igual a B menos 1. Entonces fica 2 veces B menos 2 dividido B menos 1 veces raíz cuadrada de B cuadrado más 4 de B. ¿Y ahora qué? ¿Partes? A ver. She's integrame she cuadrado más 4. Ah, no, squares. Sí, hiperbólico. Está, no sé, se la estamos. Ayer se está perdiendo mucho tiempo en eso aquí. Yo no sé, yo haría partes aquí. A ver. Integrar y menos 2 dividido por y menos 1.
Ah, eso aquí a integral de esa es g logaritmo de g menos logaritmo de g menos 1. Ah, eso tiene integral simples. La primitiva de eso ahí es g menos logaritmo de g menos 1. En ese caso sería b. B, opa, menos logaritmo de b menos 1. De esa parte aquí. Y después eso tiene que tener una expresión simple. Tela. Está, por ahí va. ¿Cayó el stream? Cásela, no sé, llegué hasta aquí, Isabela. Quizá está para terminar, más. Así, nunca puedo colocar una integral así. Sé que es divertido a veces intentar resolver ese vicio de ahí. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? San Pauli, un problema. Los han infiltrado en la cine. Está claro así, está todo claro. Ya hicieron todos los ejercicios, chipo A. Bueno, cosita integral de línea. Cosita integral de línea. Integral de ¿cómo así? ¿Integral de línea de un campo vectorial o integral de línea de una función? Está, no campo, sí, ella fue le hizo. Espera en las próximas lisoes que vayo que asiste a 30. Vayo que a 30 va a dar un poco más de información. ¿Puede mostrar cómo hacer un campo vectorial? Sí, pues. Entonces, vamos a pegar un ejercicio. Está, ya hicieron, vamos a qué, o 5. F de x ypsilon igual a x menos y, vamos a hacer eso aquí, f de x y igual a y más 2, f de x y igual a x, está raro, no falan nada.
Deberían falar si ven que está errado ahí o... Y claro, sí. No es que cometa un error. Es que... Que el libro también está errado, ¿no? Yo que es Jimmy Nasips, no. ¿Cómo es? Ypsilon. Ah, está faltando coseno, ¿no? Es coseno de x más ypsilon x y f de x ypsilon igual a ypsilon x menos y. X menos ypsilon. Bien. Y vamos a ver. Box. Definition. 3. Definition. Es aquí. Tanto tenemos que asociar a cada campo, ¿sí? Su diseño, ¿tá? Su representación. Se han ido a cometer. Si es en contra del resultado diferente, esperado. 8C tenía eso también. ¿Cuál es 8C? 8C. ¿Por qué tenía eso? Ah, coseno de T, sí, es un. Y, ¿eh? Está. Como bueno, está. ¿Cómo es? Oito C y o cinco C, oito C y cinco C. Ta, después se modifico. Bueno, entonces, ¿cuál es con cuál? Fico y para ficar fácil. Sí, debe ser Y. Bien. Entonces, ¿cuál es cuál? Ese aquí, ¿cuál es? ¿Asociado a qué? Vamos a hacer así. Vamos a trocar. Vamos a hacer un tipo programa. Concurso de televisión. A, B, C, D. Está, ¿cuál es con cuál? ¿Quién está asociado a O4? O4 es OA. ¿Por qué? No, se la. Vamos a pensar por qué, ¿sí? Entonces, está diciendo que es aquí, es aquí, ¿sí?
Entonces, presión es GY, F de GY igual a G menos Y, ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Si yo tengo origen, ¿sí? Yo tengo un punto GY, ¿sí? Vamos a representar un punto GY como un vector, ¿sí? Entonces, G menos Y, lo que faz es apuntar, si eso es GY, ese aquí es X menos Y. ¿Está cierto? Y G apunta para la derecha. Para Y negativo apunta para la izquierda. Para Y positivo. Eso, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo eso? Entonces, si ahora un punto S aquí es XY. Entonces, ese aquí va a ser x menos y, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Hice ese diseño aquí, ese primer diseño aquí. Que en ese cuadrante, la flecha tiene que apuntar para la derecha y para abajo, ¿está bien? Para ese campo aquí, en ese cuadrante, la flecha tiene que apuntar para la derecha y para abajo, ¿sí? Si yo tengo xy que está en ese cuadrante, x menos y es esa flecha aquí. Entonces, esa flecha tiene que apuntar para la derecha y para cima, ¿sí? Y eso que hacen es esa aquí, ¿sí? Bueno, si x y es un punto así, ¿sí? Aquí está origen, aquí está origen. Entonces, x menos y es ese punto aquí. Por tanto, en ese cuadrante aquí, o campo, tiene que apuntar la dirección para la derecha. Disculpa, aquí. Si está en ese cuadrante aquí, si está en ese cuadrante aquí, o campo apunta para la izquierda y para abajo, ¿sí? Que lo que hacen esos vectores aquí. Y por último, si yo tengo un campo, tengo un vector que apunta para abajo y para izquierda, ¿sí? O sea, que está en ese cuadrante aquí, x menos y, va a apuntar para cima, ¿sí? O sea, puntos en ese cuadrante aquí tienen que apuntar para izquierda y para cima. ¿Está bom? Então, e nenhum dos outros desenhos aqui fazem isso, sim? Então, o ponto nesse quadrante apunta para baixo e para esquerda. Para baixo e para direita. Nesse aqui apuntam para cima, não pode ser. Esse aqui apuntam alguns para cima e outros para esquerda, não pode ser. Nesse aqui apuntam para baixo. Y para la derecha es aquí, por ahí, ese aquí no. Ese aquí apunta para cima, ¿sí? Y tiene que apuntar para abajo. Entonces, tiene que ser ese aquí. ¿Está cierto? ¿Ficó claro por qué ese aquí es o 4? Bien. Então vamos com o B. Vou apagar. O B. Como é? F de Y, Y mais 2. Eu vou adicionar F. Então, F de X, Y igual a Y, Y mais 2. Aí vamos. Adicionar G no. Ese es nuestro campo, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedad G tiene ese campo aquí? Que no depende de G, ¿sí? Entonces, ese aquí no depende de G.
Sí. Entonces, si no depende de X, si yo fixo un X, sí, voy a fixar un X, yo tengo que ver siempre, si usted fixa un X y se mexe pela recta paralela a eixo Y, você tem que ver sempre o mesmo vetor, sim? Porém, esses aqui não, esses aqui dependem de X, sim? Se eu faço nessa aqui, também vai dependendo de X, sim? Depende isso. Dependendo do ponto na reta que está, depende do vetor, sim? E nesse aqui também. No, es lo contrario. Disculpa. Entonces, no depende de X, es lo contrario. Quiero decir que si yo fixo un Y, yo mello a lo largo de la recta paralela a X, yo tengo que ver siempre el mismo vector. ¿Sí? Entonces, cuando yo mello a lo largo de esa recta, yo voy viendo vectores diferentes. Entonces, ese no puede ser. Nesse aqui também, sim? Eu fixo um Y e o meu movimento ao longo dessa reta, sim? Que é fazer variar o X. E quando eu faço variar o X, isso não depende de X. Então, eu tenho que ver sempre o mesmo vetor. Sim? Então, mas, porém, aqui eu estou olhando vetores diferentes em cada ponto da reta. Então, não pode ser esse aqui. E nesse aqui, acontece o mesmo. Tá bom? Porém, nesse aqui, para qualquer ponto dentro dessas retas, é sempre o mesmo vetor. Sim. Então, é uma forma simples de descartar todos os restos. Sim. Todos esses ficam descartados e a única opção é essa aqui. Então, B é o U. Depois podem pensar, depois podem estudar um pouco a lei, mas acho que tem que apontar isso. Então, a pergunta é quando aponta para cima e quando aponta para baixo, sim? Então, se o ponto... Então, quando aponta para cima e quando aponta para baixo, depende do sinal disso aqui. Então, vamos ver aqui. Aponta para cima. Se Y mais 2 for positivo e aponta para baixo, si Y más 2 fuese negativo, ¿sí? Entonces, en Y igual a menos 2, que es esa recta, que es una recta que está por aquí, ¿sí? Vamos a trocar de cor. Sí, esa recta Y igual a menos 2. En esa recta, o Y vale 0. La segunda coordenada vale 0. Entonces, el vector solo apunta en la dirección, solo apunta, solo depende de... No tem componente, tem que ser um vector horizontal, sim? Isso. E os vectores horizontais estão aqui, sim? E depois, para cima dessa reta aqui, os vectores têm que apontar para cima. E para baixo dessa reta aqui, os vectores têm que apontar para baixo. E é o que acontece nesse desenho aqui, tá bom? Bem.
No, vamos a pensar, bueno, ese aquí es por descarte. Vamos a pensar ese otro aquí que es muy simple. Entonces, ¿cómo es? F de XY. XY igual a Y X menos Y. Ahora vamos diciendo. Bien, entonces, ¿qué acontece? Bueno, ya, si estamos pensando en pasar el ejercicio, ese no puede ser y ese no puede ser. No, puede ser un de esos dos. Y como tienen unos diseños aquí de dar vueltas, hice visiblemente o coseno, entonces tiene que ser eso. Pues, vamos a pensar un poco bien por qué hizo eso. Entonces, cuando F apunta para cima, ¿para cima o para acima? ¿Cima o acima? Sí. F apunta para cima. Sí. Es x menos y es igual a... Si y menos y es mayor o igual que 0 y para abajo. Sí, y menos y es mayor o igual que 0. Entonces, veo que está diciendo Isabela, ¿sí? Y si y es igual a y, los vectores son horizontales. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esa recta, los vectores son horizontales. ¿Sí? Estamos estudiando el campo, ¿sí? Si a gente quisiera diseñar, supongo que usted no sabe qué es el diseño, entonces, ¿qué tiene que acontecer? Bueno, para comenzar, a lo largo del eje de X, a lo largo de la recta X igual a Y, todos los vectores son horizontales, ¿sí? En particular, la primera coordenada, ¿sí? Es igual a Y, ¿sí? Entonces, dependiendo de la altura, sí. En ese punto aquí tiene que ser horizontal y la magnitud del vector es y. Entonces, apunta así. ¿No? En ese punto aquí, apunta un poco más longe. Y así. Y cuando y es negativo, apunta en la otra dirección. Cuanto más afastado está la flecha, la verdad llega cada vez más grande. ¿Está bien? Ahora. Opa. Si y menos y for positivo, entonces x es mayor o igual que y. Entonces, a gente está de ese lado aquí, en ese... En ese triángulo, en ese semiplano aquí, ¿sí? Ponemos apagar. Entonces, si estamos en ese semiplano aquí, los vectores apuntan para cima. Más. Y la primera coordenada depende de altura, ¿sí? Entonces. Si va a apuntar para la derecha o para la izquierda, depende
Entonces, si está aquí, en ese, si está aquí, en ese triángulo, es más grande el espacio, no es limitado, no es una región limitada, me estuve. Si vos estás en la intersección de ese semiplano con semiplano ese aquí, que fica un triángulo infinito, ¿no? Entonces, los vectores van a apuntar para cima y para direita, ¿sí? ¿Y por qué para direita? Porque en la primera coordenada, o campo es o y. Y si usted está en esa mitad del semiplano, en ese semiplano aquí, o y es positivo. Entonces, si o y es positivo, tiene que apuntar en esa dirección aquí. ¿Sí? Entonces, en esos vectores apunta a esa forma aquí. Bien, en ese cuadrante aquí, tengo que apuntar para cima y el y es negativo, entonces tengo que apuntar para la izquierda, que es lo que está aquí. ¿Está bien? O mismo aquí, si usted está en ese cuadrante aquí, tengo que apuntar para abajo porque y menos y es negativo y tiene que montar para abajo por y negativo. Y si usted está aquí, o y es positivo, por tanto apunta para derecho. Está apunta para abajo y derecho. Entonces, esa dirección aquí. ¿Sí? Y con un análisis similar a lo que hicimos aquí, usted completa eso que está aquí. Otro, es la 6A, creo que se llama. Está dando una olea. ¿Está preguntas, dudas? Sí, vale. La integral de y de y de c, me deseo sin al de integración para cada uno. ¿Cómo así? ¿Cómo sin al? Pero no integral. Claro, pues junta todo, ¿sí? Es aquí. Será y cuadrado, y de x, más y cubo, x de y. ¿Así? Entonces...
Sí, mas sí, eso es algo que ustedes tienen que tener cuidado, es una cuestión de atrasado. Claro, porque ese de Gis no es. O de Gis de integrales duplas. Porque aquí lo que está faltando no es, es integral así, ¿eh? Con una C aquí. Sí. Es. Ajá. Bueno, yo que... anotación no debería confundir porque usted, cuando usted siempre está diciendo en relación a qué está integrando, ¿sí? Entonces, si tiene una C aquí, es que es una integral de línea. Y... si fuese una integral de dupla, a gente hace dos integrales y colocamos a relleno. ¿Sí? Entonces ya, no estemos. La integral entre A y B de f de t de t. ¿Sí? Eso es integrar. En intervalo. Después tenemos integral dupla en la región A de f de gy de A, que eso es integral no plano. Tenemos integral tripla. Una región E de f de x, y z de b, y eso es integrar un espacio. Después, ¿qué tenemos? Tenemos integral en C, ¿cómo era? De f de x, y z, o f de x, y de s. Que eso es integral de línea de una función a lo longo de C. ¿Sí? Que eso es para una AF es una función de dos variables. ¿Sí? Si la curva es de dos variables, si fuese de tres variables, sería una curva de un espacio. ¿Sí? Después tenemos integral en C de F. Bueno, F. Está, en el medio tenemos integral de, vamos a llamar así, P de X, Y de X, más K de X, Y de Y. ¿Sí? Que esto es integral de línea en relación a x y esto a y. Mas todos tienen símbolos diferentes. ¿Sí? Para integrales duplas tenemos dos integrales, para integrales triples tenemos tres integrales, y para las de línea tenemos AC, que estamos haciendo referencia que estamos integrando a lo longo de curvas. Como diferencial de gamma, claro. Sí, ¿por qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos escribiendo? De f punto de gamma. ¿Y qué estamos escribiendo? Integral entre a y b de f en gamma de t punto gamma línea de t. Y o de gamma es gamma línea. Es esencialmente eso. Por eso que otro que para de gamma.
O diferencial de la curva es... la derivada curva. Sí, eso es para lembrar que... Pensa de esa forma para lembrar qué cualidad de ecuación. Claro. ¿Preguntas? Sheila. No sé de qué estás hablando. Dificultades. Apañaron como último. Cela, ah. Quizás la gente. Pero no es fácil. No, quizás la gente. No, puede ser, puede que tenga sido mi culpa. Y Dios hizo. Está, quizás fue mi culpa. Es un poco feliz. Ahora vamos a ver cómo es. Vamos a ver si yo dejé o fueron vocês. ¿Quién? ¿Cuál era? Chico, de semana 4. ¿Cuál era? Segundo. Integral en E. El 4 de OP. X de B. E limitado. Pero plano. Z igual a 0. Z igual a... X más Y más 5. Pero cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. Y X cuadrado más... Y cuadrado igual a 2. Y eso... Ven, está. Eso es integral entre 0 y 2 pi. La integral entre 0, entre no, entre 2 y 3. La integral entre 0 y 5 más r coseno de teta más r seno de teta de 4 sobre pi por f de c de r de teta. Y eso fica integral entre 0 y 2 pi. Integral entre 2 y 3 de 4 r sobre pi por 5 más r coseno de teta r más r seno de teta de teta de r de teta. Bien, una cosa es que pueden hacer
si son expertos, es perceber. Pueden separar eso en tres integrales, ¿sí? Aquí entre 0 y 2π, de quad de Vinci, eje dividido pi, aquí fica 4 eje cuadrado coseno de teta, más otra integral dupla de 4 dividido pi, y eje cuadrado seno de teta, ¿sí? Y ustedes separan, pueden separar, y esos son los productos de dos funciones, ¿sí? Una que depende solo del eje y otra que depende solo de teta, ¿sí? Y cuando se integra coseno entre 0 y 2π va a dar 0, y cuando se integra seno entre 0 y 2π da 0. Entonces esos son, está lo único que importa es aquí. Entonces fica 2π por pinche pi dividido, ¿qué? Vinci es dividido pi, pero integral entre 2 y 3 de Vinci eje de eje. No, Vinci tiré para afuera. Entonces fica 40 veces eje al cuadrado dividido 2 entre 3 y 2. Eso es 40. Eso es Vinci veces 9 menos 4. Vinci por 5. A ver a ese. Vinci por 5, 80. No es esa, no. Es la letra C da 2. ¿Qué dice cuál es? No es que sí. Me troquea a orden, no estoy entendiendo nada. O segundo, ¿cuánto era? Ay, ay, ay. Ay. Es la segunda. La letra C da 2. Tácela, cansé. Después se ve. No, está. Eso me consumió ya. No, vamos, ten dudas que esto es. Yo sé que esa de esas semanas aquí fue. Esa semana tranquila, yo sé, dice. Yo sé que tranquilo. Fue una semana tranquila porque son definiciones. Sí, la próxima ya va a ser. O teórico es más difícil. Porque junta todo y. O teórico es más difícil porque junta todo. Y o sea, si ha sido tipo B, los teóricos son un poco más. Son más difíciles. Bueno, no sé si son difíciles. Ustedes tienen que ser expertos. Eso es. La experticia es obtenida con experiencia. Que son. Puede ser. Yo ayer que ustedes me iban a pedir ejemplos. Yo dejé para que ustedes pidan para mí ejemplos. Mas, ¿qué está faltando ejemplo? Vamos a hacer ejemplo.
Está faltando un ejemplo de qué. ¿Qué razón falta ejemplo? Cumplimiento de arco. Pues están los cuadros, ¿eh? Sí. Cumplimiento de cuadro. Está ahí, ten. ¿Cómo es? Está, eso ahí está claro, más quizá. Sí, podría estar feito algún ejemplo aquí. O fiz un ejemplo aquí. Simples. Está. Podría estar feito algún más difícil. Puede ser. Eso, aquí estaba. Aquí estaba que. Son fórmulas, será. La primera parte son todas fórmulas. Integral de y en la función. Sí, aquí no hice ejemplo. Está, vamos a hacer un ejemplo aquí. A usted. Volteo por aquí. Está, vamos a tomar así. Vamos a tomar C por bordo. 2 cuadrado. Vamos a pasar menos 1 al cuadrado. ¿Sí? A veces no solo cuadrado, ¿sí? C o bordo de ese cuadrado. ¿Está bien? Y vamos a correr, vamos a percorrer un cuadrado de ese yeto. Y vamos a tomar f de x y igual a. Tanto faz, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es. Queremos calcular la integral de línea en longo de la curva C, la función f de x y de s. ¿Está bien? Entonces. C no es una curva suave, ¿sí? Por tanto, lo que tenemos que hacer es parametrizar ella como unión de curvas, ¿sí? Entonces, C es unión de cuatro curvas diferenciables o derivables. ¿Sí? Que son, van a ser esas de aquí. C1, C2, C3 y C4. ¿Está? ¿Y cómo se definen esas curvas? Bueno, C1 va a ser la imagen, la curva gamma 1, que definimos como gamma 1 está definida en intervalo menos 1, 1 al plano de G2 y gamma 1 de T es igual a T0. ¿Sí? Porque cuando t varía entre. Ah, disculpa, t menos 1. ¿Sí? Yo quiero. A curva C1 quiero que sea ese segmento de recta aquí, ¿no? O sentido importa, sí. Entonces, quiero percorrer todo. Estamos de vuelta. Entonces, queremos calcular integral a lo largo del bordo cuadrado. T
Entonces, como borde cuadrado no es una curva diferenciable, lo que vamos a hacer es dividir a curva en cuatro curvas diferenciables, ¿sí? Y vamos a calcular integral en cada curva de cada una de ellas y vamos a adicionar turbos, ¿sí? Entonces, la primera curva es la curva que va, es el segmento de recta que va del punto menos 1 al punto 1, 1. Y la forma de parametrizar, la más simple, es aquí. Gamma 1 de menos 1, 1 es igual a gamma 1 de t igual a t menos 1, ¿sí? Entonces, esa imagen de esa curva es aquí, ¿sí? C2 va a ser la imagen de la curva gamma 2. La gente va a definir gamma 2 que va del intervalo menos 1, 1 a eje 2 como siendo gamma 1 de t igual a. Y entonces, yo tengo que ir de ese punto aquí a ese punto aquí, ¿sí? Y lo que voy a hacer es colocar. Entonces, si yo voy de ese punto aquí a ese punto aquí, sí, usted tiene varias formas de parametrizar la curva, sí. Llegar a una que es más simple. Entonces, si usted va de ese punto aquí, usted no se está semejando a lo largo de ese segmento, a variable x es fixa, ¿sí? Entonces, simplemente esto vamos a escribir como un t. ¿Está bien? Porque comienza en el punto menos 1, o sea, comienza en el punto 1 menos 1, que es ese punto aquí, y cuando t llega a 1, o sea, llega a ese punto aquí, que es el punto 1, 1. Después, C3, vamos a escribir como imagen la curva gamma 3, gamma 3 de menos 1, 1, o plano, y gamma 3 de t. Lo que vamos a hacer es, tenemos que comenzar aquí, en el punto 1, 1, y llegar al punto menos 1, 1, ¿sí? Entonces, cuando voy de aquí, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a escribir simplemente como menos t, 1. ¿Por qué? Cuando t igual a menos 1, menos t igual a 1, ¿sí? Entonces, estoy en el punto 1, que es aquí. Cuando t crece de menos 1 a 1, menos t decrece de 1 a menos 1. Entonces, si yo tengo reais aquí, tengo menos 1 y 1, yo tengo t que crece en ese sentido, menos t, lo que fais es ir desde 1 a t menos 1, en ese otro sentido. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer aquí? ¿Sí? Yo quiero ir de ese punto aquí, en ese punto aquí, en la otra dirección. No, no a para derecha, para izquierda. Por eso coloco menos t. ¿Sí? Y ahora C4, ahí es la imagen, la curva gamma 4, que os voy a definir como gamma 4, que va a ir de intervalo menos 1, 1, al plano eje 2, donde gamma 4 de t va a ser menos 1, menos t. ¿Sí? Porque ahora yo quiero descer de ese punto aquí a t ese punto aquí, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando yo coloqué t en la segunda curva, cuando yo voy de menos 1 a 1, yo voy de abajo para cima, ¿sí? Por ahí ahora yo quiero ir de cima para abajo. Por eso quiero percorrer en el sentido contrario, ¿sí? Y para percorrer en el sentido contrario coloco un menos t aquí. Entonces voy de menos 1, a menos 1, menos 1. Falta un menos ahí. ¿Sí? Entonces, para ir de aquí hasta aquí, lo que yo faço es menos 1, menos 1.
O que eu faço é, eu quero ir desde S1 até S-1, sim? Porém, eu estou começando com T igual a menos 1. Então, quando eu multiplico por menos, vou para aqui e ao avançar o T de aqui de menos 1 até 1, menos T vai de 1 até menos 1. Sim? Então, eu estou descendo aqui. Sim? Ótimo. Então, a integral em C de F de X, Y de S é integral em C1 de F de X, Y de S mais a integral em C2 de F de X, Y de S mais a integral em C3 de F de X, Y de S mais a integral em C4 de F de X, Y de S. Sim? Então, eu dividi minha curva, que não é diferenciável, na união de quatro curvas que sim são diferenciáveis, e eu vou calcular agora a integral de linha em cada curva. E depois vou adicionar tudo e vou ter esse integral aqui dentro. Sim? Bem, então vamos começar. A integral em C1 de f de xy é f de xy é x quadrado mais y quadrado de s. Sim? Então, isso que é? Isso vai ser a integral entre 0, entre menos 1 e 1. Então, temos gama 1 de t, ou podemos escrever como x de t, y de t. Então, isso vai ser a integral nos extremos da... nos extremos de intervalo que definem a curva, sim? Que é menos 1, 1. De x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado vezes a norma de gama linha de t de t. Sim? Porém, pela expressão, para o CME, em calcular um teorema de linha de segmento é simples, porque gama 1, linha de t, se eu tenho que derivar isso em relação a t, isso é simplesmente 1, 0. Sim? Isso em t, derivar t em relação a t dá 1, e derivar função constante menos 1 em relação a t dá 0. Sim? Esse aqui, a derivada, vou escrever. Gama 2, linha de t, é o vetor 0, 1. Desse aqui, gama 3, linha de t, é o vetor menos 1, 0. E desse aqui, o vetor de velocidade, gama 4, linha de t, é 0, menos 1. ¿Está claro eso ahí? ¿Está claro hasta ahora lo que estamos haciendo? Bien. Entonces, eso fica integral entre menos 1 y 1. X de t. Nosso caso é t ao quadrado mais y de t é x de t é t. Sim, vou escrever aqui. Que isso aqui é t, isso aqui é menos 1. Então fica t ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes, e a derivada ao módulo do vetor velocidade, lembrem que o vetor velocidade é esse vetor aqui, 1, 0. Então, o módulo é 1. Então, é isso por 1 de t. Isso é simplesmente a integral entre menos 1 e 1 de t² mais 1 de t, que é
Teta al cubo dio 3, aliado entre menos 1 y 1, que hizo parece cancelar, más un cumplimiento de intervalo. 2. Sí, eso debe ser. ¿Es 0? No, no es 0. Un otro año. Más 2. Y eso es 2 tercios. Más 2. Bien. Ahora vamos a la próxima. Entonces, la próxima es integral en C2 de f de x y y de s. Entonces vamos a guardar esa aquí. Entonces, integral C2. ¿Va a ser o qué? Va a ser, vamos a lembrar C2, la segunda curva es gamma 1 de t, 1 t. Gamma 2 de t, 1 t. Gamma 2 línea de t, 0, 1. Y esto fica integral entre menos 1 y 1. Ahora, o x. Sí, x cuadrado más y cuadrado. O x ahora es 1. Entonces fica 1 al cuadrado, que es 1, más o y de t, que es t, veces a norma del vector velocidad, que es 1 cuadrado más 0 cuadrado de t. ¿Sí? Y eso es lo mismo, que es la misma integral, ¿eh? Menos 1 y 1. De 1 más t cuadrado de t. ¿Sí? Que va a ser el mismo valor. 2 tercios. Entre. Más 2. Está. Ahora vamos a hacer la tercera integral. Está. Gamma 3 de t era. Estaba en 1 menos t y gamma 3 línea de t menos 1 menos 1 0. Entonces, vaya que fica todo igual, ¿no? Sí, fica igual. Entonces, integral en C3 de f de x y y es igual a integral entre menos 1 y 1. Ahora, o x, ¿sí? Eso es x de t. Ese es y de t. Entonces, x al cuadrado fica t cuadrado más... es medio sin gracia este siempre. T cuadrado más y cuadrado que 1 veces a norma del vector velocidad y a norma de gamma 3 línea de t es 1. ¿Sí? Entonces, eso por 1. De t y eso va a dar medio sin gracia el centro. Está todo bien. Ese número aquí. Y a última también va a ser igual. A última integral en C4 de f de x, y, z va a ser integral entre menos 1 y 1 de 1 más menos t al cuadrado a norma vector de 1. El vector velocidad y 1 y eso fica integral entre menos 1 y 1 t cuadrado más 1 de t que hizo de 2 tercios más 2. Entonces la integral en C de f de x y de s es la suma de esos 4 números que está en ese caso eran siempre los mismos, ¿no? Es por una cuestión de simetría no problema. ¿Sí? Pero en general no tiene por qué dar siempre el mismo número. Está, en ese caso da. Entonces fica. Cuatro veces. 2 más 3 tercios. Eso es 8 tercios. Que eso es.
32 tercios. ¿Está bien? ¿Ficó claro? Ocho. Bom, tem pouca gente já, estamos perto das 10. Vamos parar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Oh, falou, galera.